No, bueno, los que no clasificaron, por supuesto que no, pero... No, no, los que no calificaron no van a entrar. Están hablando de los ocho. No me voltees a ver a mí. ¿De los ocho que entran? Sí. ¿Y Chivas tampoco? Digo, no, no tiene Chivas chance. No entró. Yo sé. Sí, estás hablando de los ocho. Y dijo que iba a entrar. ¿Quién dijo? Él. Sí, dijiste que iba a entrar. Di una opinión que si pensaba que Chivas iba a calificar, y lo vuelvo a decir, en su momento pensé... No le ganaron a las Chivas, Russo. No, es cierto. Sí. Ni modo. Hay partidos que no se dan las cosas como querés. Ni modo. Ese es el término del día. Aparte, ¿no? El término del día es ni modo. ¿No estás de acuerdo? Ni modo. Estoy de acuerdo. No, bueno, para ustedes el clásico es contra el América y no pudieron ganarle a nueve hombres. Para nosotros, 100. ¿Tú le vas a Pumas? Pumas va a estar en la liguilla. Está claro, por supuesto. Entonces. ¿Pero con eso te conformás? A diferencia de otros, ahí estará. Pero no tenés por... Bueno, esa no va para mi lado. Pero yo no me digo que a diferencia de otros. No te preocupes, si se quieren no me adherir, voy a calentar. Si no se quieren preocupes. Adherir, no pasa nada. Oh, pero dime a diferencia. ¿Por dónde vas, compañero? Te conozco, te conozco por aquí y por acá. Pero el chiste es que te carbures, Fernando. No, tranquilo. Sí, ese es el chiste. Jamás. Ese es el así. Yo no lo haría. Así. No, por supuesto. No, no te conviene. El de la esquina te está restregando en la cara. No, cómo no. Sí. Totalmente, es, señor Russo? Totalmente, Fer. Con este totalmente. Chamaco. Más que como ya no sabe para dónde irse. No. Bueno, tratan de buscar. Algo van a encontrar. Algo van a encontrar. No, pero tú ya dijiste que los ocho que entran en la liga pueden ser campeones. Eso es lo que. Los dice. Ocho. Vale. Pero ¿o no chance? Es cierto. Para mí no. No. No, para mí. ¿Quién no tiene chance, Alex, de salir campeón? Para mí no. ¿Quién no tiene chance de salir campeón? De los ocho que están hoy, lo olvídate. Dije y me sostengo. Sí. Pumas no lo veo con material para campeón. Ya te di uno. ¿Quién más? Bueno, ya me estoy animando, los señores no se mojan ni tantito. Nada, ni no, tantito. Se mojan. Alex, no se mojan. O sea, los ocho, pues, es lo fácil. Claro. Los ocho pueden ser campeones. La liguilla es un torneo distinto. Es un abanico de posibilidades. Es un abanico de posibilidades. Alex, la liguilla es un torneo diferente. Aparte, son torneos aparte. Son torneos aparte. Se abren las posibilidades. Si ustedes saben que es real. Claro. En la liguilla, sí es otro torneo. No han visto en este mismo formato. Bueno, inclusive entonces, el que pero llega bueno, a darle la frase del día es ni modo, ¿no? Ya ni modo. La que quiera. Ya nos quedó algo claro. Los dos, bueno, no sé si Beto piensa lo mismo, los ocho que entran tienen las posibilidades de ser. Tienen campeón. Chance, por supuesto que tienen chance. Claro. Mira, yo me cansé de las estupideces que estás diciendo, Blanco. Entonces, ¿por eso no hablabas? Ahí vamos, sí, porque me sacaste el tapón, por eso me quedé callado. Pasó, Beto, ¿no? A ver, de los ocho. Regularmente en una liguilla hay cuatro que son los que esos van a ser para campeón, regularmente. Correcto. Pero quiero que me digas, en esta liguilla en especial, ¿quién no puede ser campeón de los ocho que ya van a calificar? Dije, ya me yo no estoy decir, de acuerdo contigo ya para me nada. A decir uno. Para mí Pumas sí puede ser campeón. ¿Ah, sí puede ser sí, campeón? Sí, sí, sí puede. ¿Aquí te comprometes a decirlo? No, 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 lo dije que sí, pues, o sea, sí lo dije desde campeón? Hace puede. Una semana. Puede. ¿Va a ser Pumas? No, no, yo no estoy diciendo Pumas que va a ser. Pumas puede ser yo campeón. Yo te estoy diciendo que de los ocho, Pumas en estos momentos, campeón, como está de parejo el torneo, como han sido todos los partidos, ¿por qué no le ganó el América a todos los que dijeron? ¿Por qué Cruz Azul tampoco le ganó? O sea, está parejo. A pesar del partido van a llegar bien contra Cruz Azul. Sí. La liguilla es otro torneo, empieza de cero. Ya. Y es como llegues. Y yo creo que en esta liguilla en especial, yo te diría que en otras liguillas sí te digo, hay tres, que estos entre estos tres está el campeón. Hoy, a lo mejor el favorito está entre Cruz Azul y Santos de los más. Pachuca, pero yo veo a cualquiera que pueda ganar. Pachuca, pero es que el señor Alejandro Blanco Pachuca, si entra no le gusta campeón. Que digas... Que en una liguilla todo puede pasar. No, porque no, como él nunca ha jugado supuesto, una liguilla, ni sabe cómo es una liguilla, por eso dice eso. Ahí vamos. O sea, se entiende, ahí te queríamos llevar. Sí, ahí claro, te queríamos llevar. Claro. Al estúpido discurso de tú no jugaste. El estúpido discurso de tú no jugaste. Dime que es una liguilla. Dime que es una liguilla. No liguilla de básquetbol. No digan eso. Una liguilla. No caigas en el juego de ellos, Fer. Tú no. Fernando, bueno, porque Fernando, es la fácil, ya no muerdas el anzuelo. Fácil. Ya no lo muerdas, Fernando. Pobrecito. Siempre o sea, caes. Están enfermos. No, es ni siquiera como no jugaste. O sea, como Toluca, no liguilla, Toluca. Claro, bueno, no claro. Ah, no, claro. O sea, no más jugaste. Claro ni el agua. Ah, claro, favor, a ver. Fernando. Porque no has jugado una porque liguilla. Porque yo me atrevo. A ver, ¿y te atreves Fernando, a qué? A dar. A ver, Toluca no puede ser campeón. Pachuca no puede ser campeón. Para mí no. Por favor. Ah, bueno. Para nosotros sí. Bueno, ¿y cuál es la diferencia? Yo sí respeto tu opinión. Yo también respeto la tuya. No estás respetando la mía. Pero dices. Tú me estás minimizando al decir que yo no jugué. ¿Cómo me atrevo?
voy a no comentar dije, cuando no jugué fútbol ni una liguilla. Me descalificó. Alejandro Blanco. Se acabó. Alejandro, me quitó, Alejandro me quitó Blanco. Fernando, Alejandro, ¿qué decir ustedes? Después. No han jugado una liguilla. Después. Después de la falta de respeto que ha cometido. No, no, claro, claro. Salve que es una liguilla. Así de fácil. Una liga. Es una falta de respeto. No liga. Es una falta de respeto. Alex, estoy contigo. Por es una monumental falta de respeto al señor. Favor. Vale más la pena por que hagamos una pausa. Por favor. Porque realmente. Los hermanos se juntaron, Ruso. Helados, ¿eh? Helados. Increíble. Mordió el anzuelo. Mordió el anzuelo. Lo que se suponía ya no iba a suceder. Ay, ay, ay. Mordió el anzuelo. Pobrecitos. Ahora hay que jugar. Caray. Qué mal. ¿Qué dice la gente?